Hola, bueno, hoy es 24 de abril 2023. Comienzo entonces unas sesiones académicas sobre dogmática penal en materia de coautoría, complicidad. Para ello, pues les hice referencia a esta obra, La coautoría en el derecho penal, del catedrático Carlos Daniel Arias Lozano, que me parece pues muy didáctica para este ejercicio. Mire, la dogmática penal es de trascendental importancia, no porque hoy haya una forma de negociación a través de la figura de los preacuerdos para que, si se aceptan los cargos, entonces se degrade la conducta de una persona para imposición de pena a complicidad por el fin de obtener entonces el 50%. No. Escuchen bien, lo que pasa es que ustedes, sobre todo los muchachos que están saliendo de las universidades, pues estos temas son de especial interés porque es la forma en que podemos resolver un problema, comprenderlo. Hoy estaban terminando aquí en Cali de hacer la audiencia a 7 policías que resultaron detenidos la semana pasada, en la que se les está pues imputando unos cargos porque acá se prestaban pues para ingresar a propiedades ya ubicadas con el fin de hurtar. Básicamente se dice, según las redes sociales, pues que tenían organizada para, más que todo, apoderarse de las propiedades o pertenencias de personas hasta vinculadas con narcotráfico. Yo les planteé como casuística el caso que hice referencia al inicio de estas charlas, de aquel que sostiene a una dama para que otro la ceda carnalmente, y ese fue grosso modo con el que arranqué. Y también hice referencia al caso de reciente en Bogotá sobre un asalto a una bodega en el sector de Puente Aranda, donde todos vimos la participación también de dos uniformados motorizados que llegaban, unos vehículos, cómo ingresaban y sacaron una mercancía avaluada como en 800 millones de pesos. Y entonces fue un asunto que di allí para graficar casuística. Entonces, para comenzar, pues resultan de gran interés muchas situaciones que se traen en la colación por parte del autor del libro, problemas que se suscitan y de cómo algunos casos al final de la obra que se resolvieron por la Corte Suprema de Justicia hasta de una manera no ajustado pues a estos criterios dogmáticos, y allí se citan puntualmente como 3 casos. Entonces, uno en la praxis, en la práctica, cuando estuve por lo menos en infancia y adolescencia, pues llevaban a imputar cargos o jóvenes que estaban vinculados en asuntos donde se les
la calificación jurídica, el concierto para delinquir del artículo 340, en concurso con una coautoría o coautoría en concurso con varios delitos. Eran coautores, además de, por ejemplo, de delitos de contra el patrimonio económico, por extorsión, homicidios, microtráfico y muertes selectivas, desplazamiento forzado, sobre todo en las comunas, se dan esas situaciones en las que adultos utilizan también a menores, los involucran en estas conductas punibles. Y para comenzar en una situación a la hora de procesarse que resulta complicado, ¿cómo se resuelve? Entonces, en el canal de YouTube que tengo, yo allí están las audiencias de acusación preparatoria y el juicio oral del caso del prestamista Eduardo Mina. Lo llevaron a juicio como presunto coautor de un delito de homicidio y porte de arma. Recuerdo bien que en la misma audiencia de acusación el juez le hizo la observación a la fiscalía diciéndole que se diera cuenta que la coautoría pues tiene una situación compleja en cuanto a su demostración. Otros casos que se ventilan también a diario y que pues se debe tener muy presente, diferenciar el concierto para delinquir de la coautoría. Es que el concierto para delinquir, para ir como cayendo en la nota, ir avanzando poco a poco puntualmente, tengo aquí lo siguiente en mi tablero. Les recomiendo dos sentencias que aparecen allí, que en días pasados pues subí un video sobre explicando el concierto para delinquir, la diferencia con la coautoría. Radicados 40545 del 2013 y el 42443 del 2015, ambas de la doctora María del Rosario González Muñoz. Y es que comenzamos diciendo que el concierto para delinquir, que está tipificado pues en el artículo 340 de la ley 599 de 2000, es un delito autónomo. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada uno será penado por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. El intercrímenes, o sea, las fases en la comisión de la conducta punible, el injusto penal, se habla de la ideación, la preparación, la ejecución y la consumación. Cuatro estadios procesales, cada uno muy diferente. La ideación, normal, eso no está penalizado. Tener una idea o un pensamiento hacia la comisión de un delito, pues no está penalizado mientras no salga de allí. La preparación ya
podemos decir que sí puede estar caminando por el código penal, sobre todo cuando se comete la calumnia y la injuria, porque esa está tipificada como tal. Y aquí se ubica el concierto para delinquir, que es en la fase de preparación. Por eso, cuando varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos, y allí hay una diferencia con la coautoría, porque en el concierto para delinquir es que se van a cometer delitos hacia el futuro y cualquier clase de delito. Todavía pueden ser determinados o indeterminados y son a futuro. Todavía no se ha iniciado su ejecución. Per se o por sí sola, esa situación ya está penalizado. No ha iniciado ni se ha comenzado a exteriorizar los delitos que se han concertado esas personas para cometerlos. Per se, o sea, por esa sola conducta, por ese solo hecho, es que entonces ya estaría penalizado. Ahora vemos lo siguiente, porque cuando ya se va a la fase de la ejecución, ahí sí entonces entramos al terreno del derecho penal. Por eso el artículo 27 del Código Penal dice claramente que, por lo menos en la tentativa, el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Estamos entonces que esa clase de manifestación externa puede estar rayando ya en el campo penal una punición por este dispositivo de la tentativa, y puede entonces haber una sanción por esa tentativa. Pero todavía, ubíquese nomás solamente en el caso de ser solamente una persona, un autor. Pedro mata a Juan, o Pedro quiere matar a Juan. Ese delito de dominio personal, una sola persona ideó, preparó y empezó su ejecución. Lo pensó, no es penalizado. Lo preparó, tampoco. Fue y compró entonces el arma, un arma de fuego, un arma cortopunzante. Empezó a idearlo, a decir, bueno, a seguir, a hacer un seguimiento, a saber cuándo esa persona, a qué horas estaba en la parte solitaria donde lo va a esperar y lo va a agredir. Entonces se empieza a exteriorizar esos actos, ese comportamiento humano, y ya está entonces en el terreno de los actos de iniciación, y como tal, entonces, para saber si hay tentativa, entonces tiene que ubicarse en los aspectos de la idoneidad y que sean inequívocamente dirigidos a esa consumación, para que, si en caso tal es capturado, pues puesto a disposición en modalidad tentada, con una pena pues señalada para la conducta punible, pero que no es una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo para la conducta punible consumada. Si ya
ese valor de resultado, esa antijuricidad se materializa, muerte de esa persona, pues estamos hablando de homicidio, artículo 103. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando ya se involucran coautores o coejecutores, como dice la norma en el artículo 29, puesto que el artículo del Código Penal, la ley 599 de 2000, pues dice que, para el caso anterior que acabo de citar, dice: el autor que realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento, y ya estamos en el campo de la autoridad mediata, el de atrás, es la sanción, pues es la señalada en el tipo penal. Pero el inciso segundo, para lo que estamos haciendo estudio, dice que son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Entonces, allá arriba tengo unos requisitos de los cuales empezaremos a trabajar, que sea por mutuo acuerdo, que haya habido un mutuo acuerdo o un plan común, una división de trabajo criminal y una importancia del aporte en la fase ejecutiva. Ojo con eso, en la fase de ejecución, porque también podríamos decir entonces que para coautores hablamos de una tentativa en el caso de que se hayan iniciado la ejecución, y aquí el autor pues se ubica en el plano, para estimar esto, de la responsabilidad individualizada, o sea, por cada coautor. Para cada coautor hay que examinarlo no unificado, o sea, no en conjunto, hablando de tentativa. Coautoría, pues, para ahondar un poco más en conceptos domésticos, hay coautoría propia y coautoría impropia. Coautoría propia es cuando todos al unísono, por ejemplo, tres personas disparan contra otro al mismo tiempo. Tres personas apuñalan a otra persona al mismo tiempo. Coautoría propia. La impropia es ya con la división de trabajo. Y eso también, para cuando más adelante quizás me voy a referir a la omisión propia y la omisión impropia, que como está en el Código de Penas, el Código de Penas habla delitos de omisión propia y omisión impropia. Un ejemplo, omisión propia, el delito de omisión de socorro, tipificado en el Código Penal. Y la omisión impropia, pues ya se va por el dispositivo del artículo 25 del Código Penal. Y quien tenga el deber jurídico de evitar un resultado y no lo evite, es como equivale a producirlo. Omisión impropia. Pero bueno, eso no es materia de objeto de estudio aquí ahora. Volviendo entonces aquí al tema desarrollado por el colega, el doctor, pues lo que importa tener presente es que el criterio dogmático que él recoge aquí se ajusta a la determinación objetiva y positiva al hecho, es la herramienta más ajustada en el Código Penal colombiano, ley 599/2000, y también atendiendo al injusto penal dogmáticamente señalado en el artículo 16 de la Carta Política, desvalor de acto y desvalor de resultado.
criterios que se dan, han de tener presente para explicar algunos fenómenos que se presentan, sobre todo pues entonces de la ejecución en la modalidad tentada, porque una cosa pues es el del valor de acción y otra el del valor de resultado. Es criterios que antaño se estudiaron por en el esquema clásico, esquema neoclásico y el finalismo. Muy bien. ¿Serán coautores quienes deciden el sí y el cómo del hecho punible? Conducta típica nuclear o periférica. Eso es importante que lo tengan en su cabeza, porque de allí es que entonces hace la diferencia dogmáticamente entre coautoría de la complicidad. Hecha esas precisiones de introducción, que son importantes pues acuñarlas para entrar en uno a resolver estas problemáticas que se presentan. Dice, miremos o arranquemos con estos tres criterios, el del plan o el acuerdo, mutuo acuerdo, el trabajo, la división del trabajo criminal, la importancia del aporte en la fase de ejecución. Entonces, preguntas que pueden surgir en preparatoria o exámenes. ¿Será que el concierto para delinquir por sí solo se penaliza? Obvio. Pero como muchas veces frente a esas bandas que les acaba de citar ahora, sobre todo cuando trabajé en infancia y adolescencia, pues concierto para delinquir se imputaba y coautoría en concurso heterogéneo normalmente de las conductas punibles de homicidios, desplazamientos forzados, microtráfico, extorsión, en fin. Pero que si el fiscal llevando a juicio a unas personas podría en un caso determinado de no demostrarse coautoría por los delitos cometidos en concurso de esa coautoría, porque allí en la coautoría, a diferencia de este concierto para delinquir, pues sí hay una concreción de los tipos específicos: homicidios, microtráfico, extorsión, desplazamiento forzado. Entonces, por sí solo, el concierto para delinquir podría el juez condenar a esa persona por concierto para delinquir. Que porque no se probó en el juicio oral la coautoría, que fueron responsables en la comisión de otros delitos, pues porque como acá en la ocurre es en la fase de preparación y hay un gran problema con, antes de abordar estos conceptos, con el caso de los jefes de banda,
que el jefe de banda es coautor. Pregunta, ¿es coautor? Esa es una cuestión bien compleja, porque para que se hable de coautoría, pues tiene que darse un desarrollo presencial en la ejecución de la conducta punible. Les decía el caso de la bodega. Dígase usted, si antes en los actos de preparación esas personas se reunieron para para ponerse de acuerdo en un plan criminal, pero no van a la ejecución de la conducta punible. El jefe de la banda, por ejemplo, el que está manejando el asunto desde otro sitio, puede hacer con los teléfonos, con cámaras, etc. Y los otros que están allá ejecutando esa división criminal, que son los propiamente coautores. Y entonces, si esa persona, jefe de banda, es considerado no coautor, sino un determinador señalado pues como figura del partícipe del artículo 30. Entonces, a ese señor, jefe de banda, tiene un concierto para delinquir que se dio en la fase de preparación, y además de eso, un determinador, porque fue el que hizo nacer la idea en el grupo. Entonces, concierto para delinquir y determinador. Y mire que no, que supongo usted que no se haya dado lugar a la iniciación en la fase de ejecución. Los del caso de la bodega se quedaron sentados concertando para delinquir, pero no lo llevaron a cabo. Entonces, no entraron a la fase de la ejecución. Hasta allí, punible un concierto para delinquir. Y el otro, el jefe de banda, sería determinador. Los demás, ¿de qué se les demostraría a ellos si todavía no han dado iniciación en la fase de ejecución? Entonces se empieza a complicar la cosa. El cómplice doctrinariamente siempre se ha manejado como tal, el campanero, un cómplice, no coautor, porque el cómplice no es quien decide el sí y el cómo del hecho punible principal, del típico, o del nuclear o el periférico. Esas son cosas bien complejas. Y entonces, ahora vamos a ver también situaciones en las que el plan común es para determinada conducta punible, y en la fase de ejecución, alguno o algunos se desvían de ese camino y cometen otros delitos. Aquí, años atrás, me acuerdo yo, el caso del Diners en Cali. Eso fue un caso en su momento muy llamó la atención de todos los medios, y el juicio a esas personas que se llevaron en audiencia pública. Y por ahí lo pueden mirar ustedes en YouTube, el caso del Diners Club aquí en Cali, 1980 y pico. Sujetos que en ese banco, en Diners, iban con un propósito y terminaron también cometiendo otros delitos. Entonces,
Ahí viene el tema este del mutuo acuerdo del plan. Y permítanme entonces arrancar con esto en el día de hoy, un poquito para avanzar. Esto es siempre largo. ¿Qué dice el autor? El doctor Carlos Daniel Arias Lozano. El plan común. Entremos en materia. En la legislación colombiana, ¿cómo está? Bien. Código Penal actual. La ley 599 de 2000. Ok, a ver, permítame un segundito. Página 125. El artículo 29, elementos de la coautoría en Colombia. El artículo 29 del Código Penal, recordemos, señala que son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Toda construcción en el plano de la dogmática penal debe acompasarse necesariamente con los postulados legales, y tal es lo que hemos intentado en este trabajo al tomar partido por la determinación objetiva y positiva al hecho como criterio correcto para fundamentar la coautoría. Ahora nos interesa explicar los elementos de esta forma de autoría, partiendo precisamente de la descripción de la mencionada disposición en la parte general, artículo 29. Acuerdo previo. Lo primero que debe verificarse cuando existe la intervención de varias personas en la comisión de una conducta punible, con miras a determinar si los aportes de aquellos son de coautoría o bien de alguna forma de participación, es el acuerdo previo, también llamado designio o plan común, decisión conjunta, plan común. Este acuerdo consiste en la resolución conjunta de los diversos intervinientes en llevar a cabo la realización de un delito o de múltiples delitos, y es precisamente en connivencia la que va a permitir que opere el principio de la imputación recíproca de los aportes, pues es a partir de ese estar de acuerdo que se puede eventualmente asignar a todos los coautores la empresa criminal como una obra de carácter común. El acuerdo puede ser expreso, como cuando se manifiesta a viva voz que se aceptan las condiciones del pacto y las tareas asignadas, o puede ser tácito, cuando se asume en todo caso, aunque no se haga expreso, el emprendimiento de la misión parcial asignada en el acuerdo. Asimismo, es importante resaltar que no es necesario, estimamos, que el acuerdo se realice con anterioridad a la fase ejecutiva. Pues si bien esto es lo más corriente, o sea que se haga en la preparación, puede ocurrir que nuevos socios se adhieran al plan durante la fase ejecutiva, caso en el cual no habrá razón para no predicar de ellos que forman parte del plan común. Entonces no pueden decir, no, es que nosotros llegamos fue cuando eso se estaba cometiendo, porque hay un acuerdo tácito ya, no expreso, tácito, y que no necesariamente debe ocurrir entonces en la fase preparatoria, sino en la ejecución. Como la ley exige un común acuerdo, o acuerdo en común,
Se excluyen de su ámbito de cobertura aquellas situaciones en que, pese a existir varias personas que actúan con una idéntica finalidad, se desconocen entre sí. Cuando, a pesar de que se conocen entre sí, no hay un trabajo conjunto, sino el aprovechamiento de una situación. Y lo mismo ocurre cuando solo existe una colaboración conjunta unilateral. Del mismo modo, como el plan tiene la característica de ser común, es decir, en el sentido pristino de la palabra, que pertenece a varios, dejará de tratarse de coautoría el evento en que uno de los coautores continúa actuando individualmente luego que los demás han dado por terminado el hecho común. Al igual que cuando uno de los coautores se excede del designio común, pues ese es exceso precisamente no formará parte del plan del cual, al cual adhirieron sus aportes los restantes intervinientes. Eso es importante también tenerlo muy presente. Entonces, que van a cometer es en concreto algo, pero que uno de ellos se cede o se desvía, continúa después de que terminaron de robar, de atracar, de asaltar la caja del cajero, uno de ellos decide matar a una de las personas que estaba dentro del banco. Eso no estaba dentro del plan común. Y usted me va a decir, bueno, y se me surge esta pregunta, claro, como la que usted puede tener allá. Pero es que en desarrollo de ese plan común pueden haber riesgos. Y uno dice, bueno, pero ¿ese riesgo lo asumen en conjunto como coautores o individualmente? Ahí le voy haciéndole también aristas, un apéndice al doctor Carlos Arias, porque él me dijo, bueno, yo te lo mando y está autografiado. Con afecto, esta pequeña obra del autor para generar discusión sobre estos temas en domática penal. Claro, yo diríamos a alguien, bueno, pero es que en la teoría del riesgo, esos riesgos que se causan dentro de esas actividades criminales, ¿los asume el grupo o individualmente esa persona? Diríamos que entonces ellos no pueden ser, ellos serían coautores de ese plan, el que iba dirigido el atraco, pero no el resultado muerte, que porque uno de ellos decidió cegarle la vida a una persona que estaba allí. Pues suele ocurrir, lo vemos en películas y en la vida real, claro, pero lo vemos. El riesgo entonces de esa empresa criminal lo asumiría la pregunta, pregunto, ¿sería entonces asumirlo individualmente esa persona que se desvió de ese plan en común o lo asumen todos? Pues acá me diría el doctor Carlos, no, según esto, no. Tendría que ese sujeto responder por ese homicidio. Pero alguien dirá, ah, pero es que lo que estoy diciendo, el riesgo que se generan en esos eventos, los asumen. Porque también puede ser, bueno, y allí en ese caso muy puntual, porque pues decide cegar a la persona porque le pareció, porque él consideró así. Pero muchas veces pasa también que todos van en un plan común, atracar. Pero si en el camino se me cruzó el vigilante y sacó un arma de fuego y yo tengo que someterlo y le producen la muerte en ese sometimiento, entonces ahí sí diríamos que hace parte de ese riesgo al que se va al asumir ese plan de ese asalto, puede suceder. Y es un nexo causal allí de ese mismo plan que se está realizando. Son dos aristas muy diferentes. Para el plan común no se precisa de formalidades especiales.
Pues es claro que se trata de actuar de delincuentes, marginados de conceptos de legalidad. Por ello, las empresas criminales que se emprenden en conjunto no se asemejan a las que revisten legalidad. Es decir, no es necesario que todos los coautores estén presentes cuando se gesta el convenio, pues cualquiera puede adherirse con posterioridad al plan, sumándose a lo ya acordado por otros. Y esa adhesión puede ser incluso tácita, requiriéndose como única condición que quien se agrega al designio común conozca que participa en un hecho delictivo conjunto y siempre y cuando no haya cesado la ejecución del ilícito. Igualmente, el plan común, al asignar las tareas de los diferentes coautores, no exige, por las razones atrás señaladas, que precise con exactitud los detalles del aporte de cada interviniente. Este es otro punto muy importante. No es que van a decir, no, es que usted ya se va a ubicar ahí en la puerta y usted, el otro, tiene que cargar con las maletas y el otro tiene que... No. Cada coautor conserva, por tanto, libertad de actuar o reaccionar de acuerdo a la concreta situación. Se insiste, el plan común no opera como un contrato, sino simplemente como la adhesión de varios a un designio delictivo común, del cual se produce una división de trabajo entre aquellos. Pero, por supuesto, el plano de designio común no basta para calificar un comportamiento común como coautoría, pues es claro que los partícipes, instigadores y cómplices, entre paréntesis, pueden también formar parte de un plan delictivo común y tomar parte en la asignación de tareas o roles, e incluso, como ocurre con algunos cómplices, realizar su contribución durante la fase ejecutiva de la conducta punible. Ojo con eso, miren esto. Repito, el plano de designio común no basta para calificar un comportamiento como coautoría. Pues que en este caso, entonces, los partícipes pueden también formar parte de un plan delictivo común. Asumen roles o tareas, como ocurre con algunos cómplices, y realizan una contribución durante la fase ejecutiva de la conducta punible. Pero lo más importante para diferenciar, a pesar de lo que dice aquí el doctor, y entiendo yo que más adelante dice, es que coautores son quienes deciden el sí y el cómo del hecho punible, la conducta típica nuclear o periférica. Pero los que contribuyen no tienen esa función como tal, pero pueden tomar parte en ese unos roles, asumir unos roles, pero no tienen el dominio del hecho, como indica pues Klaus Rosin. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana ha entendido al acuerdo previo como un requisito de carácter subjetivo de la coautoría y lo define como, comillas, el acuerdo expreso o tácito en razón del cual cada coautor se compromete a desarrollar la tarea que le corresponde en la ejecución del plan criminal, lo cual implica que cada uno debe ser consciente de que voluntariamente comparte la misma causa, el mismo propósito ilícito y los medios que emplearán para alcanzar tales fines. Sin embargo, es importante destacar que el acuerdo previo no puede, por sí mismo, fundamentar la coautoría. La razón es que partícipes como el determinador y el cómplice pueden actuar también en virtud de un designio común, y no por ello varía la fundamentación de carácter dogmático de esa forma de intervención delictiva. Se requiere, y no solo desde el plano legal, de algo más. Pero insisto entonces que lo fundamental para tratarse como coautor es quien tiene decisión del sí y el cómo del hecho punible. Y mira, vamos a ver también el dominio negativo, porque pues según Klaus Rosin dice, bueno, pero es que si suprimimos mentalmente
esa participación del de la persona en la ejecución delictiva y ella no muta el desarrollo como tal porque se produce la conducta punible, por lo tanto entonces ese señor no será un coautor sino un cómplice. Sin embargo, esa no es pues el criterio que acoge el autor del libro, es que básicamente es la determinación objetiva y positiva del hecho. Al hecho es la herramienta que más ajusta el Código Penal, tanto para el injusto penal considerado como del valor de acto y del valor de resultado, y que solamente serán coautores, repito, quienes deciden el sí y el cómo del hecho punible. Y por aquí, más adelante, ya da respuesta a la pregunta que lancé al inicio de este estudio, de quien toma por la fuerza, sostiene a la dama para que otro la ceda carnalmente. Yo les dije, el Código Penal establece que acceso carnal se entiende por quien, pues, introduce su miembro viril, parte vaginal, anal u oral. Y visto así nomás, diríamos, es un hecho típico, el acceso carnal como tal, pero en este caso vemos una reflexión importante de esto para considerarse o aclarar si es coautor o es cómplice, aquel que sostiene al otro para que la ceda carnalmente. Pero todavía no voy a dar respuesta porque hay que avanzar en este paso siguiente, que es la división del trabajo criminal y el aporte esencial, o que se considera como aporte esencial en la fase ejecutiva. Hasta allí entonces el ejercicio académico en el día de hoy, porque como va a jugar el América contra el Pereira aquí en el Pascual Guerrero, entonces hay que ir a ver ese picadito por televisión, que el próximo domingo sí, seguramente el clásico contra el Cali, el América Cali en el Pascual, que es nuestra taquilla aquí en Cali, habrá que ir con todos los hierros, camiseta a bordo. Bien, miren entonces que estos temas son supremamente interesantes, que nos da para resolver la casuística, y que pues ustedes también tienen que hacer sus conclusiones, y esto es el pan de cada día, es el pan de cada día. Aquí están, hoy seguramente iniciaron con la legalización de capturas de esos 7 policiales, hoy seguro fue imputación y medida de aseguramiento intramural. Interesante, pues, para que estos temas son muy importantes para abordar toda esa problemática que a diario tenemos. Hasta aquí nomás. Bueno, sigo en esta secuencia. Esperé en la próxima sesión para más. Chao.